Como verá, llevamos mucho tiempo observándole, señor Anderson. Al parecer ha estado llevando una doble vida. En una trabaja usted de albañil. Tiene número de la seguridad social, paga sus impuestos y hasta ayuda a su casera a sacar la basura. La otra vida, la vida entre bambalinas. En ella, usted se hace llamar la Escándalos y trabaja de transformista en el Plata. Una de esas vidas tiene futuro, la otra no lo tiene. Intentaré serle totalmente sincero, señor Anderson. Mis colegas piensan que pierdo el tiempo con usted, pero yo creo que usted sabrá hacer lo correcto. Pues claro que sí. Y tuteame que no soy tan mayor, guapetón. ¿Lo veis? La española cuando besa es que besa de verdad. Venga, preciosidades, a bailar un poquito, venga. Y el beso, y el beso. Venga, el beso bonito, venga, mamita, que le guapetones. ¡Hala, arráncate, Smith! Bien puede darle un beso en la mano. O puede darle un beso de hermano. ¡Guapetones, venga! ¡Ahora todo el mundo! ¡Venga, ven aquí, Smith! ¡El beso! ¡El beso en España! Como ve, llevamos mucho tiempo observándole, señor Anderson. Al parecer, ha estado llevando una doble vida. En una, es usted el señor Anderson. Tiene número de la seguridad social, paga sus impuestos y hasta ayuda a la casera a sacar la basura. La otra vida, la vida entre bodas, bautizos y comuniones. En ella, utiliza usted el alias de el tío Vicente, y se dedica en todas las celebraciones familiares a ponerse la corbata en la cabeza, cantar canciones de la tuna y tirar miguicas de pan a los demás comensales. Una de esas vidas tiene futuro, la otra no lo tiene. Seré totalmente sincero con usted, señor Anderson. Sus cuñados piensan que pierdo el tiempo con usted, pero yo creo que usted desea hacer lo correcto. ¿Qué le parece si me pongo esto en la cabeza? Cojo este coscurro de pan y hago esto. Me decepciona usted, tío Vicente. ¡Venga, es mi coño, que no se diga! ¡Vamos a tirarle miguicas a mis cuñados! ¡Cuando yo me muera! ¡Estoy ya dispuesto! ¡En el de ¡viva los novios! ¡Viva! ¡Que se besen! ¡Que se besen! ¡Que se besen! ¡Que se besen! Como ve, llevamos mucho tiempo observándole, señor Anderson. Al parecer ha estado llevando una doble vida. En una de ellas, la que le cuenta a sus padres, usted tiene carné de la biblioteca del instituto, aprueba los exámenes y hasta ayuda a los profesores a borrar la pizarra.
La otra vida, la vida entre pirolas y futbolines. En ella, usted utiliza el alias de El Geto y se dedica a vaguear, a saltarse las clases y hacer botellón. Una de esas vidas tiene futuro, la otra no. Intentaré ser totalmente sincero con usted, señor Anderson. Mis colegas, el profe de Cono y el profe de Alternativa, piensan que pierdo el tiempo con usted. Pero yo creo que usted desea hacer lo correcto. Porque si no, llamaré a sus padres. ¿Qué le parece? ¿Y qué le parece si yo llamo a su esposa y le digo que en el viaje de fin de curso a Mallorca usted se enrolló con la profesora de economía, la Ubres? Entiendo. ¿Y qué le parece, señor Anderson, si saco esta litrona? ¿Y qué le parece si yo saco estos ganchitos? A los cuales yo aporto estas chocolatinas. Para la bajona, muy bien. Y hacemos un botellón. Y aquí no ha pasado nada. Pero nada de nada. Correcto. Venga, los vasos. ¡Esa grave buena! ¡Ey! ¡Venga, vamos!